Estamos ahora en el polideportivo, que eran las canchas de tenis o las canchas de papi, que ahora sí va a ser un polideportivo de espacio deportivo similar al del gimnasio 4, con tres espacios bien firmes, definidos, donde van a poder tener tres actividades distintas y donde estamos ya viendo, pensando de que uno de los que son sectores del lado de la ruta, hacer un gimnasio activo para generar en esta zona de kilómetro 3 el centro de alto rendimiento, que es un proyecto a largo plazo entre provincia y nación que nos estamos montando y que con la pileta nueva, que realmente hemos hecho una inversión muy fuerte, porque nosotros no teníamos pensado eso, porque nos iban a hacer la pileta al lado. Como no se hizo, tuvimos que invertir fondos que estaban destinados para otras obras del área deportiva, y por decisión política, yo creo que sana, tanto de Carlos como de Néstor y como de los concejales, fue ponerla para terminar esto. Y para que la gente vea que los espacios públicos los estamos recuperando, como dijo Carlos también, en el Parque de la Ciudad, en Ella de Huergo, que si lo estás viendo hoy, no podés creer el cambio que se dio, y la gente lo acepta y lo toma como propio y lo cuida como propio. Así que bueno, en esto ya estamos en una etapa final. Esperemos tenerlo en 30 días listo todo. Y sí, nos llevó tiempo, porque nos hemos encontrado con vicios ocultos en redes, estructura, en pisos, que tuvimos que cambiarlos. O sea, vos vas haciendo una reparación de una obra vieja y te vas encontrando con cosas que te van a estar retrasando. Pero tenemos un equipo técnico muy, pero muy sólido, que va a quedar para que las próximas gestiones tenga gente que cuide, que mantenga y que evite proyecte obras para la gente. En lo que es
En la obra gruesa se hizo todo con fondo propio. En algunas otras cosas, como lo que son los lockers para lo que son pileta, algunas cosas más, la silla para discapacitado la puso Pan American, o sea, pero la obra gruesa, un 80%, 85%, son con fondos propios, que vuelvo a decir, gracias a la decisión política, se dejó que se usen en esto, y obviamente que esto debe ahora generar recursos para que podamos volcarlos a otras instituciones y a otras obras que también faltan. La obra es bastante compleja porque está abierta en varios tramos. Uno de los tramos es donde estamos, que es en el gimnasio, la ex cancha de tenis, la cual, bueno, hemos realizado tareas de nivelación primero con hormigón, luego con una capa asfáltica para terminar colocando sobre la capa asfáltica un elastómero, el cual va a ser la capa final donde se va a poder realizar los juegos, tanto de fútbol, volei, etcétera, que determina el ente. Se ha renovado toda la instalación eléctrica, se han sectorizado, se han reparado todas las aberturas junto con los equipos de calefacción, llevando la cancha a una renovación completa que no recibían hace mucho tiempo. Por otra parte, venimos trabajando en lo que es la pileta principalmente y vestuarios del club, la cual, bueno, después de tantos años que no se le ha realizado nada, lo que hemos hecho es levantar completamente los solados, pues se encontraban totalmente sueltos, en mal estado, para realizar una nivelación y colocación de solados antideslizantes nuevos. Se repararon paredes, se cambió totalmente la instalación eléctrica, sacando de funcionamiento el viejo esquema que tenían, actualizándolo bajo las normas de la EA, que es la ley que hoy nos regula. Básicamente el trabajo principal que se hizo fue sobre el vaso de la pileta y la instalación de climatización. Se cambiaron todos los sistemas de climatización por aire que tenía el sector de pileta y vestuarios, tratando de mantener lo que servía o que se creyó que servía, así como también se cambió el sistema que da calor a la pileta. Durante el tratamiento del vaso de la pileta nos encontramos con un montón de falencias en el armado del circuito, junto con las cañerías. Como estaba mal diseñado en su momento la circulación, recirculación y filtrado de la pileta, se produjo un sobreuso de cloro que afectó todas las cañerías metálicas que se utilizaban en ese tiempo. Junto a Tilio Villalba, que es el chico que está realizando la parte de cañerías, se rediseñó todo con el plantel técnico que conformamos junto con la ingeniera Monge, y se armó todo un sistema nuevo. Se separó en dos etapas, una de filtrado y una de impulsión y calefacción de la pileta. Y bueno, como vieron en el recorrido, se está haciendo una reforma importante que queremos llevar a algo más nuevo en la pileta chica que era antes. Después, bueno, la refacción de los vestuarios, particularmente cumplimos con un requerimiento que nos venía pidiendo la sociedad que utilizaba, que era generar un espacio de vestuarios para los niños. Con lo que hoy tenemos tres vestuarios, tenemos los vestuarios de mujeres, vestuario de hombres y vestuario de niños, para que estos no sean afectados por el uso cotidiano. Bueno, seguimos en obra, trataremos de cumplir con los tiempos que nos quedan para finalizarla, y bueno, y una vez que estén finalizados lo puedan disfrutar todos.